Desde horas de anticipación, admiradores se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para despedir a don Ignacio López Tarso. Fue una tristeza haber perdido un gran actor, que fue una gran trayectoria la que tuvo en toda su vida. Llegó a tener muchas películas y cada película tiene hasta cierto punto algo de cierto. Trabajó con Marga López. La calidad de algunos mexicanos de persona es gracias a esas películas y muchas en las que él sale, y de demasiados actores mexicanos, ¿no? Nos demuestra lo que somos los mexicanos, nuestra realidad. En la película de Macario es no lo que pretendemos ser, que franceses, que españoles, y que no sé qué, ni americanos, y él mexicano. Con una entrada abarrotada de personas que deseaban ingresar al recinto cultural más importante del país, al filo de las 19 horas llegaba la carroza con el ataúd de quien protagonizó Macario y El Rey Lear, entre un sinfín de trabajos en cine, teatro y televisión. Admiradores, familiares, colegas, amigos, así como la secretaria de Cultura, rememoraron la trayectoria y recordaron su experiencia y vivencias con uno de los actores más respetados por el público como por sus compañeros actores. Nos enseñó a hacer teatro y nos enseñó a que la cultura se reparte en este país, que la cultura es para todos. Mi abuelo jamás hablaba de la muerte. No era que le tuviera miedo, es que le gustaba demasiado vivir. Como ningún otro, usted representa la grandeza del arte actoral mexicano del siglo XX. Ignacio López López, nombre real del actor, nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Pocos saben que por 4 años estudió para seminarista, pero declinó por no tener vocación para ello. Tiempo después, logró el grado de sargento primero en la carrera militar, pero tampoco continuó por ese camino. Por un hecho fortuito, conoció al escritor Javier Villaurrutia, quien en ese entonces era profesor de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Fue ahí donde el arte dramático le conquistó. Y a mí me encantaba, después de que todo el mundo se iba, bajarme al escenario de Bellas Artes y ver aquello maravilloso. Yo Majestuoso, me tendía boca arriba en el escenario, a la mitad del escenario de Bellas Artes, a ver para arriba. Era un mundo maravilloso. Titán del escenario, en su trayectoria realizó más de 100 obras de teatro y participó en más de 1000 producciones de televisión, además de actuar en 50 películas, entre ellas El Hombre de Papel, El Gallo de Oro, La Vida Inútil de Pito Pérez, Nazarín o Pedro Páramo, solo por mencionar algunas de una extensa y fructífera trayectoria. Pero sin duda alguna, la película que impulsó su carrera en el séptimo arte, nominada al Oscar en 1960, fue Macario. Y de pronto supe que iban a ser Macario, que estaba en los planes de la empresa. Y yo dije, ojalá me tocara a mí eso, caramba. Yo conocía la historia y conocía muy bien el cuento, porque mi padre me lo contó alguna vez cuando yo era niño. Ignacio López Tarso fue el fénix de la actuación que se reinventó a sí mismo, desde la televisión en blanco y negro hasta las redes sociales. Un artista en toda la extensión de la palabra. Descanse en paz. Con información de Sharon Smog y Emerson Segura, Canal 14. En todo caso, me consuela saber que yo le he dado un poco de belleza al mundo. La belleza perece en la vida.
pero es inmortal en el arte.